Bienvenidos a una nueva edición de El Pato Fierro TV. En esta segunda edición vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa en la Reserva Ecológica, las gallaretas. ¿Qué pasa con las gallaretas en la Reserva? Bueno, ahora les vamos a contar. ¿Cuántas gallaretas tenemos en la Reserva Ecológica? En la reserva ecológica tenemos tres especies de gallaritas. La gallarita chica, que acá la ven en pantalla, que tiene el pico amarillo. La gallarita escudete rojo, a mí me gusta más decirle escudete carmín. Y la gallarita ligas rojas, que tiene el pico cruzado con una banda roja. Y se le ve una pequeña, una pequeña banda en una de las patas y por eso le dicen ligas rojas. La mejor manera de distinguirlas es por el pico. Acá tenemos la gallareta chica que tiene el pico amarillo y a veces más naranja. En las dos fotos de arriba se ve amarillo, en la foto de abajo a la izquierda se ve más naranja. La gallareta escudete rojo o escudete carmín, me gusta decirle a mí, así no te olvidas. Tiene todo el escudete de color rojo. Y la gallareta ligas rojas, que mejor que las ligas, como se ve abajo a la derecha, no se llega a ver acá muy chiquitito, la mejor manera de distinguirlas es con la faja color carmín o rojo oscuro que le cruza el pico. Esas son las mejores maneras que tenemos para distinguir a las gallaretas. ¿Qué pasa con estos bichos? Están en la reserva todo el año, pero no se las ve siempre. A veces están de a una, a veces están de a diez, a veces están de a treinta. Tienen esa particular, particular forma de moverse. No sabemos bien por qué, pero no siempre se las ve de a montones. Se las ve a veces. Solitarias, pero las podemos ver todo el tiempo en la Reserva Ecológica. Bueno, esperamos que les haya gustado esta nueva entrega del Pato Fierro TV, en este caso con nuestras queridas gallaretas de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Nada más por ahora, muchas gracias, amigos. Y si todavía queda alguno escuchando, no se olviden que próximamente empiezan a llegar los invitados especiales a El Pato Fierro TV. En próximas emisiones.